¿Qué hacen en la navidad de este hombre? Todo lo que puedan. Me gustaría beber un toste de Batman, Superman y la human Torch humana. ¡Ah! Bueno, hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos y también bienvenidas a The Spenhouse. Hoy tengo para comentar... Un peliculón, un peliculón que yo vi de chico, de muy muy chico, tenía capaz 12 años más o menos, que se llama El último deber, una película dirigida por Hal Ashby, el mismo que dirigió eh, Harold and Mott, otra gran película, una película muy muy linda. Y bueno, acá tenemos a Jack Nicholson, muy muy jovencito, y acá tenemos también a Randy White, Randy White, qué actor interesante Randy White. No sé qué le pasó a Randy White estos últimos años. Él, él dice que él afirma que en Hollywood hay una especie de, digamos, teoría conspirativa y que Hollywood eh, chupa sangre a los actores. Bueno, pueden encontrar un montón de videos con respecto a, a Randy White. De hecho, el youtuber Dross hizo un video sobre él. Eh, invito a que lo vean, que me parece muy, pero muy interesante. Eh, no sé no sé yo algo le pasó a ese hombre algo le pasó a ese hombre no sé no sé qué pero bueno una lástima bueno acá tenemos una cinta que es una especie de road movie pero sin el transporte del coche no acá tenemos otros transportes capaz tenemos eh, un tren tenemos también un autobús eh, también tenemos taxis si quieren llamarlo así o, o también remises o sí remises tenemos a bueno en resumen es una película que trata sobre este este chico Randy White que es va a ser encarcelado y Jack Nicholson y eh, Otis Young tienen que llevarlo a la cárcel o sea tienen que escoltarlo ¿no? es como que le dan a ellos una misión me parece muy interesante la película porque ya cuando la película arranca tenemos que Jack Nicholson entra a la oficina del, del, del sargento para que le den la misión. Y justamente en el despacho del sargento en la puerta está el número 13. Eh, que ya la película te marca la mala suerte que va a haber en la cinta. ¿no? Eh, y también hay una especie de. digamos. Eh, juego palabras en la, en la. película. entre. entre, por ejemplo, Otis Young, que su personaje es. Es mule, le dicen mule, o sea, la, la mula, ¿no? La mula es, digamos, alguien que lleva algo, básicamente. Y después tenemos eh, el personaje de Jack Nicholson, que es eh, Butowski. Según el personaje de Jack Nicholson, su apodo es badass, o sea, alguien sin madre, ¿no? Alguien temerario, alguien fortachón. Pero, si uno juega con este nombre, con Bataski, puede capaz interpretarlo como Bat, buddy, o sea, compañero, ¿no? mi compañero o mi amigo. Estos dos conceptos en la película, o sea, mula y amigo o compañero, van a ir creciendo en la película. Y también me gusta porque la mula y, y Bataski, o sea, Otis Young y Jack Nicholson, van a ser como una especie de, de padre y madre para Randy White en la película, en todo este recorrido que van a, digamos, em, caminar juntos. Y todo lo que no vivió Randy White, el personaje de White en la película, todo lo que no pudo vivir él, se lo van a hacer vivir sus padres adoptivos, ¿no? O tutores en lo que queda de la, de la digamos, de la, de la semana en la película. Eso la verdad que me parece muy interesante porque... Es como que la película juega con esto, ¿no? juega con los recorridos que uno eh, recorre, nunca, nunca mejor dicho, aparte valga la, valga la redundancia, estos caminos que uno recorre en la vida y también caminos que uno no puede en la vida recorrer, por, capaz por falta de, de tiempo o por falta también de ánimo o por también capaz por cobardía. El personaje Randy White arranca siendo alguien muy inhibido, muy tímido en la cinta y después ya. Es como que él va, digamos, va a querer hacerse valer por sí mismo en la película. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando en la película él pide una hamburguesa con queso, el queso no está derretido, él no se anima a decirle al mozo que le cambien la hamburguesa por un queso derretido. Eh, Jack Nicholson lo incentiva a decirle que le pide al mozo que se lo cambie, que o sea que haga valer su dinero. Y ya en la película al final no hace falta que Jack Nicholson intervenga, así que Randy White eh, pide que le cambien la comida y que le den lo que él pidió, y no otra cosa. Eso, eso la verdad que está bueno porque hace una especie de, digamos, contraste entre ambos, ¿no? Entre ambos Randy White me refiero. Al Randy White de la película al comienzo, un chico inhibido, tímido, y ya después en la película al final, cuando es alguien más extrovertido, más que se anima a decir lo que piensa. ¿no? Esto por supuesto por la educación que él recibe en la película de estos padres adoptivos. Eh, de hecho, un ejemplo de esto en la película, de los padres adoptivos, es que cuando están comiendo en la, en la plaza, está, están comiendo panchos o perros calientes, creo que Jack Nicholson se olvida de, de, de la salsa ketchup, eh, me parece. No, no, perdón, se olvida del pan. Se olvida de comprar el pan para, para los panchos. Entonces, o Young es como que lo caga pedo, ¿no? Es como que lo reta. Eh, bueno, esto es una típica discusión entre madre y padre o marido y mujer, ¿no? O una pareja eh, de casados, o una pareja eh, común y corriente, ¿no? eh, Cuando uno va a comprar algo y cuando tu pareja ve que llegas y ve que y ve que te olvidaste de algo, ¿no? Bueno, yo creo que eso está justificado eh, para el rol o figura, digamos, paterna para Randy White, ¿no? Eh, bueno, Meadows, o sea, Randy White, va a perder su juventud en estos ocho años que va a tener él de condena. Pero Bat y Mal y Mure, perdón, le harán vivir a él la vida, o sea, pelearse en el baño, tomar cerveza, comer comidas ricas, estar con una mujer, o sea, perder su virginidad. Eh, de hecho, fíjense que los padres de Meadow están en la película ausentes. De hecho, Meadow va a la casa de la madre, pero la madre no está. O sea, acá tenemos ya una figura materna ausente. Y, bueno, Bat y Mule tomarán, digamos, el rol de padres responsables, ¿no? A cargo. Eh, también otro, otro, otra cosa que me encanta de la película es cuando ya ellos lo entregan a la cárcel, ¿no? Yo creo que la cárcel ahí, digamos, funciona como una especie de micromundo, la cárcel podría ser el mundo y. Bat y Mule van a ser capaz los padres que dejan que su hijo salga, digamos, al mundo, ¿no? A vivir su propia vida. Y de hecho, en la película le dice. Creo que le dice Mule. No, perdón. Le dice Jack Nicholson a, a, a Otis Young. Eh, él no está listo para ir a la cárcel. Esto es lo que dicen todos los padres cuando un hijo crece, básicamente. Y se dicen entre ellos. No está listo para salir al mundo, ¿no? A la calle. Bueno, yo creo que acá esta cárcel sirve mucho como esta simbología, ¿no? Para mí, la cárcel es como este, digamos, eh, micromundo de lo que sería el mundo eh, nuestro. O sea, nuestro. nuestro país. Estado, lo que sea, ¿no? Provincia, lo que sea. Bueno, la verdad que está muy bueno eso, porque también. La película también. O sea. Eh, representa este miedo paterno que tienen los, los padres de digamos, de que su hijo se vaya de casa, ¿no? Pero esto, como digo siempre, es la, es, la, es la, digamos, la simbología de la película. Después lo demás, el tema de la cárcel, de que se robó 80, no, de que se robó 40 dólares, eso es todo, digamos, superficial. Hay que quedarse siempre con lo que la película te quiere contar y cómo te lo cuenta también. Eh, la verdad que eso me pareció excelente como simbología, me pareció muy, muy eh, interesante también, así que... Uno, uno, uno de los papeles de Jack Nicholson más olvidados, creo yo, hoy en día. La gente hoy en día capaz recuerda eh, One Flew Over the Cuckoo's Nest eh, y también otras películas más como A Few Good Men. Pero esta película de Jack Nicholson está como muy ignorada de él, ¿no? Y creo que está bueno comentarla. De hecho, vi esta película hace poquito, hace dos días, la volví a ver. Porque dije, che, no tengo películas comentadas de Jack Nicholson casi, solamente tengo, tengo comentada capaz eh, Batman del 89 y nada nada más. Eh, debería comentar más de él, tengo mucho de Pacino también de Niro, pero no de Nicholson, que co digamos corresponde a esta trinidad de actores de los 80, 70, eh, que eran digamos los, 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 digamos, los actores más predilectos de, de, de estas décadas. ¿no? Así que bueno, gente, esto fue la crítica de la película Último de Ver, con Jack Nicholson y Randy White. Y bueno, los veo seguramente mmm, el viernes o lunes que voy a comentar la película Owning Mahoney con Philip Hoffman, una gran película sobre la adicción al juego. Bueno, esto fue todo, gente. Hasta luego.